esto sorprendía mucho a Yashoda, pero ya su fuerza se debilitaba. Krishna se dio cuenta de la agonía de su madre y decidió rendirse. E increíblemente, el largo de la cuerda resultó ser precisamente perfecto. Así, finalmente fue atado al pilón y Yashoda volvió a atender los deberes del hogar. Desde ese día, Krishna es afectuosamente recordado como Damodar, aquel que es atado por el amor de sus devotos. Los devotos celebran esta lila ofreciendo lámparas a Krishna y cantando el encantador Damodar Ashtakam. Ven, vamos a cantarlos juntos. Kundalai snigdha raktasya.
Krishna habían dos inmensos árboles Arjuna, pero realmente ellos eran Nala Kuvera y Manigriva, dos hijos de Kuvera, el tesorero de los semidioses. En su vida pasada habían insultado al gran sabio Narada, presentándose ante él intoxicados y desnudos. Por compasión hacia su condición caída, Narada los condenó a convertirse en árboles por millones de años, y solo podían ser liberados de tal destino por el mismo Krishna. Viendo los árboles Arjuna, Krishna decidió hacer otra travesura y gateó hacia los árboles gemelos, arrastrando el pilón detrás de él. A pesar de que Krishna pudo pasar entre los árboles, el pilón se quedó atorado. Mientras Krishna alaba la cuerda que lo ataba al pilón, los dos inmensos árboles se desplomaron en el suelo. De los árboles caídos salieron dos personalidades, brillando como fuego. Estas hicieron reverencias a Krishna y le ofrecieron oraciones, bailaron a su alrededor y volvieron a sus hogares celestiales. Nanda Maharaj y otros habitantes de Gokul fueron corriendo al escuchar el estruendo de los árboles al caer. Nanda Maharaj desamarró a Krishna y lo liberó. Las gopis mayores lo levantaron y lo llenaron de besos. Así termina la más encantadora historia de Krishna, el ladrón de mantequilla.